Tal como siempre, es un gusto que nos acompañe esto que es Lo Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos de información acerca de lo que acontece a nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. El pasado 15 de mayo en el Colegio de San Nicolás se celebró como cada año el Día del Maestro Universitario Nicolaita, donde se reconoció la labor de formación académica de la comunidad estudiantil. Durante el acto conmemorativo del Día del Maestro Universitario, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, hizo un llamado a la comunidad nicolaita y a la sociedad civil para consolidar un pacto a favor de su autonomía y solución a los problemas que aquejan a esta casa de estudios. En este sentido, reiteró la necesidad de que la Universidad Michoacana cuente con presupuesto suficiente para su operación. Frente a los 270 profesores nicolaitas galardonados por sus años de trabajo, el rector universitario reconoció su labor en las aulas. A su vez, el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez, externó que los maestros nicolaitas están dispuestos a coadyuvar y trabajar con la autoridad universitaria y el gobierno del Estado en la gestión de un mayor presupuesto para la universidad, a la par de ensalzar la labor y el trabajo de los maestros universitarios. Cabe señalar que el acto fue presidido también por el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Sergio Fernández Villagrán, la delegada de la SEP en la entidad, Silvia Mendoza Valenzuela, entre otras autoridades estatales, municipales, académicas y sindicales. Por otra parte, en sesión de Consejo Universitario se aprobó la Comisión Especial para la Defensa de la Universidad Michoacana, que buscará una agenda común entre el Consejo Universitario, sindicatos y estudiantes. Estos son los detalles. El máximo órgano de gobierno nicolaita aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión Especial para la Defensa de la Universidad Michoacana, con la que se busca construir una agenda común entre el Consejo Universitario, sindicatos y estudiantes, basada en tres ejes fundamentales, es decir, la defensa de la educación media superior y superior de carácter pública, la defensa de la autonomía universitaria y la gestión de un presupuesto suficiente, oportuno y digno. En sesión de Consejo Universitario, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, aseveró que ello conlleva el compromiso de seguir trabajando para dar certeza a la comunidad universitaria y estudiantes de que se mantendrán las instalaciones de puertas abiertas. No únicamente debemos gestionar unidos, juntos, los recursos extraordinarios que nos hacen falta ante las autoridades federales y estatales, sino también garantizar, y este es un reto para toda la comunidad, el que no vamos a detener las actividades sustantivas de la institución. Vamos a ir unidos, vamos a ir juntos, y creo que el gran reto, uno de los primeros retos, es hacer un gran compromiso, una gran alianza para que ello se reafirme y demos certeza a nuestros estudiantes, demos certeza a la comunidad universitaria. Con acciones conjuntas se busca la defensa y desarrollo de la máxima casa de estudios de la entidad. Esta semana la Escuela de Enfermería y Salud Pública, así como la Facultad de Enfermería, estrenaron nuevos edificios, los cuales serán destinados a aulas, bibliotecas y espacios administrativos. Con recursos estatales y federales, la Escuela de Enfermería y Salud Pública, así como la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana, estrenaron un edificio respectivamente, destinados principalmente a aulas.
Al respecto, el rector Nicolaita Medardo Serna González manifestó que las obras de infraestructura implican un beneficio para los estudiantes, además de contribuir con ello a cubrir las observaciones que en materia de acreditación se requieren. En la Escuela de Enfermería Técnica y Salud Pública, el rector acompañado de la directora Adriana Calderón Guillén y la titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, inauguraron el edificio de dos plantas, que alberga 12 aulas, salón de usos múltiples, biblioteca, dos aulas multifuncionales, cafetería, oficina de control escolar, sanitarios, pasillos y escaleras, con una inversión del programa Escuelas al 100 y recurso FAM por el orden de los 15.260.000 pesos. Posteriormente, en la Facultad de Enfermería y acompañado por la directora del plantel, Ana Celia Anguiano Morán, el rector de la Universidad Michoacana inauguró un nuevo edificio con una inversión de 8.250.000 pesos. Alberga 11 aulas, área de sanitarios y servicios, pasillos y escaleras, así como una plaza exterior con cercado frontal y lateral. Te comento que se presentó la publicación histórica de la Planificación Urbana de Morelia 1958-1998 a cargo de Alejandro Pérez Ortiz. Como comentarista estuvo Antonio Landavazo Arias, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Casa de Hidalgo. Los conflictos de vialidad y otros rubros que enfrenta la capital michoacana obedecen más a un factor de improvisación y falta de planeación urbana desde tiempos remotos. Así lo afirmó Marco Antonio Landavazo Arias, comentarista del libro titulado Historia de la Planificación Urbana de Morelia, 1958-1998, del historiador Alejandro Pérez Ortiz. A mí me interesaba, igual que le interesaba a Luis Monfort en su libro, volver hacia las utopías pasadas para ver qué de ellas había fracasado y qué de ellas todavía podía rescatarse. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta investigación, era un tanto más optimista del tema de la planificación. Yo estaba convencido y estaba seguro de que los principales problemas de la cuestión urbana en una ciudad como el caso de Morelia partían ya sea de la falta de planeación o de la mala planeación. Entonces, yo estaba convencido justamente de que los problemas urbanos se debían justamente ya sea a la inexistencia de la planeación o a la mala planeación que se hacía de la ciudad. En la obra, el autor precisa las adecuaciones que a lo largo de esta época se le han hecho a la ciudad de Morelia. En sus páginas se hace un balance de las distintas gestiones realizadas relacionadas con la planificación urbana, que a decir del autor fueron insuficientes. Vamos a una pausa y continuamos con más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. Previo a una futura firma de convenio entre la Universidad Michoacana y la Autónoma de la Ciudad de México, se realizó un conversatorio en materia de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Como preámbulo para la firma de convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Filosóficas Nicolaita realizó el conversatorio en materia de investigación como parte del programa de mejora continua.
El director del Instituto Nicolaita, Eduardo González Di Piero, definió este conversatorio como parte del programa de trabajo que se ha diseñado para ir más allá de la discusión filosófica que nace en la Casa de Hidalgo y ampliar el horizonte de los alumnos con las ideas e investigaciones de otros centros de estudio. Permitió además intercambiar impresiones después de cada exposición con los ponentes y arrancó con el tema «Las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles de Heidegger, apunte sobre la lógica de la investigación». El profesor César Augusto Gordillo Peck, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, abrió el conversatorio con estudiantes de la Facultad de Filosofía e integrantes del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Casa de Hidalgo. Apenas abordó la interpretación del filósofo alemán Heidegger en torno al pensamiento de Aristóteles, haciendo un comparativo de textos de ambos filósofos para en un segundo momento expresar los resultados de su propia investigación sobre el tema e intercambiar impresiones con los asistentes. Más información, la Coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional México llamó a la juventud a informarse y tomar medidas de prevención sobre la violencia contra las mujeres, taller que se impartió en la Facultad de Historia. Tener un espacio de reflexión con la comunidad universitaria e informar a los jóvenes medidas de prevención sobre la violencia es lo que se busca en el taller contra la violencia de la mujer, el cual fue impartido por representantes de Amnistía Internacional México en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Lejos de dar cifras en torno a esta problemática, la especialista en el tema aseveró que se trata de una problemática presente en todo el país. No es una problemática que está presente en todo el país. Desafortunadamente las cifras con las que contamos no reflejan lo que está ocurriendo en la realidad. Y más allá como de pensar en un número, no, lo que nos parece preocupante es que no tendría que ocurrir ni un solo caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, más allá como de otorgar como esta parte de las cifras que sabemos que nos quedan mucho en deuda con respecto a la realidad, lo que nos interesa justamente es poder focalizar en la prevención. Bajo este contexto, hizo un llamado a los universitarios a tomar acciones de prevención. Primero que reconozcan en qué consiste la violencia contra las mujeres, que puedan identificar algunas situaciones en donde pueda estar como presente, no solamente en la calle, sino también en los espacios escolares, comunitarios y en su propia familia, y que ayuden justamente a que otras personas jóvenes puedan reconocer estos diferentes aspectos en donde la problemática puede estar afectando su dignidad, su calidad de vida y en algún momento hasta poner en riesgo su vida. Finalmente expuso la necesidad de que en este esfuerzo se sumen diversos sectores y se tomen medidas para terminar con la violencia contra las mujeres. Llegamos al momento de conocer a Lina Trujillo, originaria de Colombia, del programa de movilidad universitaria, quien nos comparte su experiencia en la Facultad de Ingeniería Civil. Hola, mi nombre es Lina Trujillo, soy de Ibagué, Colombia, estudio en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Ingeniería Civil. Estoy aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, haciendo mis prácticas profesionales en la parte de movilidad, vengo de movilidad. Estoy haciendo mis prácticas en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil, en los de resistencias de materiales y en los de asfaltos, donde pues voy a hacer una comparativa de las normativas, tanto colombianas como mexicanas. Decidí optar por venir a la Universidad Michoacana porque me dieron muy buenas referencias de ella. Aparte de que desde que decidí hacer mi proceso, me han acogido muy bien y he llegado acá y ha sido una experiencia inigualable. Me han acogido todos muy bien, tanto desde vinculación como mis maestros y demás compañeros. Es una experiencia inigualable y espero que pues más gente decida a realizar esta hermosa oportunidad, ya que no solamente te cambia personalmente, sino también profesionalmente. Bueno, en la parte de la ingeniería yo diría que es muy gratificante saber la diferenciación en que
cómo manejamos los colombianos nuestras normas, a cómo las manejan acá en el México, aprender de la cultura en todos los sentidos, de que ellos aprenden de mí tanto de todo un poco, no solamente a nivel académico, pues sino también a nivel personal, de que cómo somos los colombianos y que me enseñen también cómo son los mexicanos. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la edición número 28 de la Olimpiada de Biología en su fase estatal. La Academia Mexicana de Ciencias, a través de la Secretaría Académica, la Coordinación de la Investigación Científica, la Academia de Biología y Ecología del Bachillerato Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, convocan a la edición número 28 de la Olimpiada de Biología en su fase estatal. Lo anterior fue señalado por Homero Galarza Oristieta, delegado estatal de dicho certamen académico, quien señaló que tiene como objetivo integrar a la delegación michoacana que participará en la fase nacional, que tendrá verificativo en noviembre del 2018. Los alumnos participantes deben ser mexicanos, nacidos después del 1 de septiembre de 1999 y estar inscritos en cualquier escuela de nivel medio superior, ya sea pública o privada. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 6 de junio del 2018. La solicitud de inscripción puede realizarse en el correo electrónico omega57@yahoo.com.mx y deberá acompañarse de los siguientes datos: nombre del alumno, fecha de nacimiento, semestre que cursará a partir de agosto próximo, plantel donde estudia y nombre de su asesor. El examen preselectivo se realizará el sábado 9 de junio a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en Plan de Ayala número 150, Colonia Centro de esta ciudad. Ese mismo día a las 17 horas se realizará la ceremonia de premiación de los 40 estudiantes con los mejores promedios, quienes integrarán la preselección estatal y recibirán un entrenamiento académico durante 4 meses, impartido por profesores e investigadores de nuestra máxima casa de estudios y la delegación estatal. Vamos a una pausa y les recuerdo que estamos en redes sociales a través de Facebook, YouTube y Twitter para que nos sigan. Ya volvemos. En más información le comento que en el cubo de la escalera de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el maestro Miguel Carmona plasmó las etapas evolutivas de la Casa de Hidalgo a través de su obra pictórica La Meditación de la Universidad. La Comisión para la Conmemoración del Centenario de la Universidad Michoacana, encabezada por Héctor Pérez Pintor, fue la impulsora para la realización del mural Meditación de la Universidad de Miguel Carmona. Cuando se conjuntan voluntades, capacidades y talentos, como en esta ocasión, se pueden lograr resultados como es este mural. Así lo manifestó el rector Medardo Serna González durante la ceremonia para inaugurar el mural con el que se cierran las actividades del centenario de la Casa de Hidalgo. El cubo de la escalera de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio fue seleccionado, ya que fue recuperado luego de haber albergado a la escuela secundaria de la universidad, desaparecida por las fuerzas oscuras de la intervención gubernamental en 1966. El artista plástico Miguel Carmona propuso, por su carácter narrativo, monumental y público, un discurso muralístico que permite aludir a trozos amplios de tiempo histórico. La línea del tiempo inicia en tono sepia hasta llegar a las coloraciones hiperrealistas, donde resaltan las diferentes etapas de la universidad con gente entregada a la Casa de Hidalgo. Y están representadas en el mural personajes como Ignacio Chávez, Gustavo Corona, Natalio Vázquez Payares, María Zambrano, Samuel Ramos, Pablo Neruda, Alfredo Salce, entre otros personajes.
Con el objetivo de buscar estilos de vida saludables a través del uso correcto de las redes sociales, se encuentra abierta la convocatoria para participar en el concurso nacional Preventubers. Dale play a tu salud. Con el objetivo de promover entre los adolescentes y jóvenes la prevención de las adicciones, así como un estilo de vida saludable en el correcto uso de las redes sociales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría Académica, invita a toda la comunidad estudiantil a participar en el concurso nacional Preventubers, Dale Play a tu Salud. El concurso difundido por la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria busca promover estilos de vida saludable, considerando que los jóvenes en su vida diaria tienen la libertad de tomar sus decisiones, actuando con base en la información que tienen sobre el tema o situación en la que se encuentran en ese momento. La convocatoria está dividida en dos categorías, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años, con trabajos individuales o en equipo de hasta 3 personas, que contenga un mensaje innovador y creativo, con potencial de hacerse viral, sobre algunas de las temáticas incluidas en la convocatoria. La propuesta de video de entre 1 y 3 minutos de duración podrá ser grabado con cualquier dispositivo, llámese cámara, celular, tablet, dron, entre otros, y deberá estar disponible en algún canal de YouTube, ser público y grabado en español. En el caso de recurrir a alguna lengua materna, deberá incluir subtítulos. La fecha límite para el registro de participantes es el próximo 23 de julio. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría, los cuales se darán a conocer el día 20 de agosto. Preventubers, Dale Play a tu Salud, busca jóvenes con potencial para ser difusores y difusoras de la juventud en espacios digitales, con temas de salud y enfoque de derechos para que los jóvenes tomen decisiones libres y voluntarias, pero sobre todo informadas y responsables. Para más detalles a la convocatoria, consultar la página en sus pantallas. A continuación le presentamos a parte del equipo ganador de la subvención de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Enapeca con el tema Desarrollo Sustentable de las Comunidades Indígenas Purépechas de la Riviera del Lago de Páscuaro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Sauno Contreras. Yo soy Edith Antonia Horta García. Y pertenecemos al grupo de Panorama Ambiental AC. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, mayoritariamente juvenil. Somos chavos de ingeniería ambiental, estudiantes sobre todo, compañeros de biología, egresados y también algunos profesionistas destacados. Nosotros estamos ahorita realizando un proyecto que se llama Desarrollo Sustentable de la Ribera del Lago de Pátzcuaro en 3 comunidades indígenas purépecha que se llaman Tecuén, Urandén y Yunuén, es Urandén de Morelos. En este proyecto nosotros lo primordial que estamos trabajando es con la sociedad, cómo en parte está un beneficio al medio ambiente, y lo que queremos trabajar sobre todo son talleres de capacitación de liderazgo y capacitación para realizar y gestionar proyectos. Nosotros dentro de la carrera llevamos materias que nos sirven para ayudarles a gestionar a las comunidades sobre los recursos que requieren para sus proyectos y desarrollar actividades que les ayudarían económicamente. Nosotros estamos tratando de adentrarlo a la comunidad y hacer que forme parte de su misma cultura. Nosotros agradecemos este proyecto, olvidé mencionarlo. Lo ganamos en NAPECA, es una institución internacional que trabaja el desarrollo sustentable en comunidades indígenas, sobre todo, o el desarrollo de comunidades indígenas en los países norteamericanos, lo que es Canadá, Estados Unidos y México. Este proyecto lo ganamos en noviembre. Fueron 9 proyectos los que ganaron la subvención, 3 de Estados Unidos, 3 de Canadá y 3 de México. Y bueno, pues este es el de jóvenes.
Antes de poner punto final, le comento que la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente le hace la invitación para participar en el 19º Encuentro de Actualización Docente bajo la temática La Docencia Universitaria y las Tecnologías de la Información en la Sociedad del Conocimiento. La participación puede ser mediante ponencias o impartiendo curso-taller Actualización Docente. Para mayor información, ingresar a la página www.cefodaya.mich.mx. Con esto me despido, espero verlos en próximas emisiones aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto.